Muy buenas a todos, ¿qué tal un día más? Aquí estamos en nuestra segunda lección. Hoy vamos a poder narrar los mitos más interesantes de Hércules, el hombre más fuerte del mundo, que en todos los documentales que pudimos contar, también pudimos narrar un poco de lo que iba a ser todo esto. Hemos hablado sobre lo que fueron los trabajos de Hércules, su nacimiento, las desgracias, después cómo fue al Olimpo con los demás dioses. Y hoy vamos a narrar los mitos explicando qué es lo que va sucediendo en cada historia. Ya hemos acabado, como podéis saber, los documentales todos de la mitología griega y también la épica batalla final que pudimos ver en la de God of War 3, el juego remasterizado, pero hicimos un montaje como una versión tipo película, por así decirlo. Como que el último hijo de los dioses, del hijo de Zeus, Kratos, asesina a Poseidón, a Hades, a Hermes, a Helios, también mató a Hércules, el personaje que vamos a hablar hoy, de este nuestro protagonista. Kratos asesinó a todos, hasta la esposa de Zeus, a Hera, también, que le partió el cuello. Y vino lo que es el caos. Supuestamente se dice que Afrodita posiblemente también ha muerto después de, como pudimos ver, como después de que Kratos le clavara la hoja del Olimpo a Zeus en el corazón, pues Gaia se destruye porque le clavó en el propio corazón de Gaia. Y Gaia, que es la madre tierra, se le conoce como Gea, la madre de la naturaleza. Gea es Gaia, es la misma. Y también fue destruida, porque luego, como pudimos ver, los titanes se vengaron, ¿no? Y se vengaron contra los dioses. Buscaban venganza después de que en un principio habían sido desterrados en los infiernos, pues los titanes vienen a vengarse con la ayuda de Kratos, pero como sabemos, Kratos acaba con todo, destruye todo en un principio. Más adelante quizá podía traer también los anteriores God of War, cuando los puedan remasterizar más adelante. Esperemos que eso suceda y que los creadores puedan pues traernos a la saga God of War entera para poder ir también subiendo todas las películas. Bueno, aquí tenemos la historia de Hércules. Vamos a hacer un breve resumen rapidito de este libro, Hércules, el hombre más fuerte del mundo. Aquí tenemos al Hércules, el invencible. Vamos a leer este pequeño pasaje antes de poder ir a lo que es contar los mitos de Hércules, de toda su historia, de este segundo libro de mitología griega. Y esto empezaría así: el héroe invencible. La historia de Hércules procede de la mitología griega. Probablemente existieron no uno, sino varios hombres que inspiraron el relato. Sin embargo, transmitido de generación en generación, fue como llegó a construirse la historia tal y como la conocemos. Existen, de hecho, muchas versiones, pero todas sin excepción, presentan a Hércules como símbolo de la fuerza y el heroísmo. En la mitología clásica aparece como el más popular de los héroes. Su fuerza era incomparable, pero su verdadera fortaleza residía en su capacidad de superación, pues a pesar de todas las adversidades, siempre seguía adelante sin rendirse. Por todo ello, hoy seguimos hablando de este justiciero invencible que derrotó la maldad. Aquí va a haber también tragedias, como hemos dicho al principio del video. Y aquí llegaría el principio de la historia, porque Zeus, el rey de los dioses, conoce a una bella joven que era mortal, llamada Alcmena, a la que se enamora y se disfraza del esposo de la propia mujer de Alcmena,
Y así la puede seducir y es cuando van a hacer el supuesto héroe griego llamado Hércules para los romanos. Cuando eso sucede, la muchacha queda embarazada y va a tener a este hijo, que será un poderoso semidios que luego se consideraría más que un dios. Cuando se entera Hera luego se da cuenta de lo que ha pasado, que Zeus le ha engañado con una mujer mortal y decide enviar al pequeño Hércules unas serpientes en sus aposentos para que lo maten. Pero como sabemos, Hércules tendría una fuerza impresionante y las podría destruir, porque ya era muy fuerte desde niño. Que eso hablaremos ahora a continuación. Y la historia continuaría así. Hera le dice a la otra mujer que adelante el parto del otro niño para que pueda nacer el rey Euristeo y poder luego lo que es la venganza contra Hércules. Y supuestamente cuando da al niño de amamantar, como podemos ver en el mito, realmente es Hércules, porque cuando le estaba dando de amamantar su leche, el niño aprieta tan fuerte el pecho a la diosa que le hace muchísimo daño. Y la leche que sale, se sale disparada y se convierte en la vía láctea de los chorros que salió. Y así es como sucede. Después el niño se hace mayor, Hércules ya es adulto, y se casa con una mujer llamada Mégara. Mégara, una mujer que había conocido. Y en ese momento, como podemos ver en el mito, él asesina a toda su familia, porque él supuestamente se decía que estaba drogado. Estaba drogado. Y en ese momento se dio cuenta que los había matado. Y estaba ahora Hércules aterrorizado. Había matado a su propia mujer y a su propia familia. Ahora ya no tenía nada. Estaba solo y desamparado. Y luego le dice Hera que para limpiar su tragedia de lo que había cometido, que asesinara a toda su familia, dijo que vaya donde el rey Euristeo, porque va a tener que realizar, como sabemos, 12 trabajos, 12 peligrosos trabajos, que aquí en el libro tenemos muchas partes interesantes. A ver qué podemos. Aquí, justamente cuando él asesina a toda su familia, las dejó ensangrentadas, el rey Euristeo le da una petición a Hércules, que realice unos trabajos muy peligrosos. Claramente era a través de Hera. El rey Euristeo ahora estaba a las órdenes de la diosa Hera, la reina del Olimpo, la esposa de Zeus. Hera, que odiaba tanto a Hércules porque era un hijo bastardo, que su marido era. Como sabemos, andaba detrás de otras mujeres. Había tenido a otro hijo conocido como un semidios, que luego ya sería un dios al final de toda la historia. Al principio tiene que realizar estos trabajos. Matar al león de Nemea, un peligroso león que vivía en la isla Nemea. Allí tenía una cueva. Había muchos huesos putrefactos allí. Se había zampado en ese sentido a todos los hombres mortales, guerreros que se pudieran enfrentar a él, porque querían matarlo para que acabara ya estas terribles tragedias, porque arrasaba pueblos enteros y lo querían ver muerto. Pero ninguno fue capaz de poder matar a este león hasta que el propio Hércules, el hijo de Zeus y la mortal Alcmena, consigue derrotar a este terrible león. Su piel era tan gruesa como una coraza y no podían matarlo con armas. Era invencible. Nadie podía matarlo. Tenía Hércules que destrozarlo con sus propias manos. Ninguna flecha podría atravesar esa gruesa piel. Era muy dura. Y Hércules se las ingenió para matarlo con sus propias manos. Y cuando eso sucede, le corta de la piel del león la cabeza y la pone como un gorro a la espalda, como que lo que fue su victoria por haber matado al terrible león. Y llega triunfante a Micenas. Y luego llegaría
El segundo trabajo, el trabajo aún más peligroso que el primero ya fue algo espantoso, muy complicado de realizar, pero Hércules se las ingenió muy bien. Y el segundo trabajo era en matar a la Hidra de Lerna de 9 cabezas. La Hidra de Lerna, como veo en estas representaciones, veo aquí como que tiene 9 cabezas y Hércules tenía que matarla en la isla de Lerna. Muy peligroso viaje tuvo que realizar Hércules para matar a esta bestia. El pantano era oscurísimo y cuando apareció la Hidra, pues intentó matar al joven Hércules. Como podemos saber en el mito, Hércules necesitó la ayuda de Iolao, su mejor amigo, el que había conocido. Muchas versiones dicen que también era su sobrino. Vamos a quedarnos hoy con que era su amigo, simplemente. Y le habían ordenado matar a esta Hidra de Lerna, porque tenía que limpiar su alma del terrible dolor y el terrible tragedia, perdón, que había cometido asesinando a su propia familia. Y Hércules quería limpiar su nombre, pero cuando cortaba una cabeza, nacían dos en su lugar. Cada vez aumentaban más las cabezas de la Hidra para poder acabar con el héroe llamado Hércules. Hércules, con la ayuda de su amigo Iolao, queman las cabezas de la Hidra para terminar con ella definitivamente, porque Hércules ya no sabía cómo acabar con ella. Y así llega triunfante a Micenas después de acabar con este monstruo. Luego llegaría el siguiente trabajo, el de recuperar con vida al jabalí del manto. Cuidado, un peligroso jabalí que medía casi 1 metro de altura. Su piel era tan gruesa como una coraza y no podía matarlo. Hércules tenía su fuerza bruta, pero el rey Euristeo le dijo que se lo llevara a Micenas vivo. Así era su trabajo, tenía que traerlo con vida, si no fracasaría en su misión. A veces le mandaban matarlos, otras veces traerlos con vida, que eso era lo más complicado que se podía realizar. Y él con el mazo le da un golpe muy fuerte en la cabeza y logra traerlo a Micenas triunfante. Llega Micenas con el jabalí con vida y allí lo deja en el suelo para que la gente vea que lo ha conseguido, que ha realizado un trabajo muy difícil. Y el rey Euristeo está muy enfadado y le ordena traer otro peligroso trabajo con el oráculo, cuando se lo va a decir, que el oráculo supuestamente se decía que era la diosa, era en algunas versiones. Pero aquí vamos a quedarnos como que el rey Euristeo no habló con el oráculo, simplemente le dijo que cuál sería su siguiente trabajo. Porque aquí lo que estamos explicando hoy es los trabajos así muy rápido, un trabajo tras otro. Va a ser así, un poco más rápido. Luego tuvo que recoger con vida a la cierva de Artemisa, la cierva plateada, y la tenía que traer con vida. Hércules fue al bosque donde estaba esta cierva y cuando la vio, también se dice que Iolao le acompañaba. Y Hércules tenía su arco y flechas, pero no quería matar ni hacerle ningún daño a esa cierva. Lanzó una flecha y supuestamente se dice que cuando le clavó no salió ninguna gota de sangre, supuestamente, y la coge rápidamente para que no pueda escapar. Se cuenta que estuvo días, días, semanas intentando coger a este ciervo y lo trajo con vida a Micenas. Luego el rey Euristeo, pensando que Hércules había fracasado, que pudiera haber muerto, pues llegó triunfante nuevamente. Había realizado los tres trabajos, el león de Nemea, la hidra de Lerna, el jabalí de Erimanto y la cierva, perdón, eran cuatro, la cierva plateada, 4 trabajos realizados. Y el quinto, supuestamente, el quinto era limpiar los establos de augías. Había mucho olor apestante ahí dentro y Hércules con ese hedor no sabía si lo iba a limpiar con una sola pala todo el establo. Entonces lo que se le ocurre es subir a la cima, a una cima alta,
y lanzar una roca gigantesca para poder hacer que el río bajara hacia los establos y lo limpiara para dejarlo como la patena, como los chorros del oro. Y así lo realizó, muy rápido, sin mover un solo dedo. Después llegaría, tenemos aquí también el de los cinturones de Hipólita, lo que son las amazonas, que eran mujeres guerreras. Se cuenta que estuvieron también en lo que es en la guerra de Troya, cuando estuvieron luchando. Se cuenta que fueron asesinadas, supuestamente, hasta Penthesilea, una personaje muy interesante de las amazonas, a la que Aquiles había asesinado. También se cuenta que murió Hipólita, Penthesilea, y muchas importantes amazonas, que esto pasa en lo que es en la Ilíada, que había escrito Homero, era un poeta, un escribano, que dice que lo que pasó en la guerra de Troya, que supuestamente fuera verdad, que hubiera ocurrido de verdad, pero solo él debería saberlo, puede saberlo solo él en aquella época. Él escribió lo que es la Ilíada y la Odisea, que es un poema homérico. Después, Hércules, tenemos aquí otro de los importantes, uno de los más conocidos, el Jardín de las Hespérides. Se cuenta que el jardín estaba protegido por un dragón que tenía 100 cabezas de serpientes y las ninfas de los bosques, los manantiales, de las fuentes, de los arroyos, de las montañas. Eran unas divinidades del mar, supuestamente, de los océanos. También se cuenta que se le podían hacer hasta los sacrificios, aunque eso ya lo hemos contado anteriormente en otros vídeos, que se le hacía con el aceite, el perfume, con los cantos y la poesía. Ya hemos hablado muchas veces sobre ellas, pero son muy interesantes. Y en el jardín habían estas manzanas, manzanas de oro que, de la inmortalidad, que quien las comía se hacían inmortal. Tenían una fuerza mayor, tendría muchísimo poder quien las coma, pues tiene esa fuerza nuevamente. Y Deyanira, en una ocasión, en una de las historias, se cuenta que estaba enferma y Hércules tenía que ir en busca de las manzanas que estaban en el jardín de Hera. Y le dice a Atlas que vaya en busca de ellas. Pero cuando Atlas mata al dragón Ladón, que así se llamaba, y recupera las manzanas, se las entrega a Hércules. Y Hércules le dice, yo ahora sostengo el mundo mientras tú llevas las manzanas a Micenas de mi parte. Pero luego le engaña a Hércules, porque Hércules necesitaba esas manzanas. Y le dice, Atlas, agarra un momento el cielo mientras coloco bien mi gorro para estar más cómodo y sujetar mejor la carga. Y cuando eso sucede, deja caer Atlas las manzanas al suelo, las manzanas de oro, y Hércules las recoge mientras Atlas agarra el mundo. Y ahí le engañó y se va triunfante a Micenas nuevamente. Atlas había sido engañado por segunda vez. Atlas estaba condenado ahí por lo que fue lo que es la gran guerra de los titanes, que a la caída de los titanes contra los dioses fueron encadenados todos en el inframundo, en el Tártaro. Supuestamente en el Tártaro estaba Cronos, Atlas tenía que sostener el mundo, Ancialao también estaba en el inframundo, todos los titanes habían sido desterrados, pero el único que tuvo que sostener el mundo fue Atlas. Y se cuenta que en Marruecos, como hemos explicado anteriormente, hay una montaña de lava que echa fuego que lleva el nombre de Atlas. El mismo nombre de Atlas. Muy interesante. Y luego llega a Micenas Hércules y le da las manzanas a Deyanira para que se recupere nuevamente. Luego Hércules también toma una de las manzanas y se recupera, vuelve a tener la fuerza. Y Hera ya no podía meterse más con Hércules, pero aún así seguía amenazándole a que realizara más trabajos.
Porque en el último trabajo tiene que ir al inframundo, como se puede saber. También tuvo que recuperar los trofeos dorados que estaban vigilados por Equidna, la mujer serpiente, y le dijo que se lo entregaba si tuvieran una noche apasionada, llena de amor. Y entonces luego se las da y se va a triunfante a Micenas nuevamente. Él llegaba a triunfante siempre a Micenas con cada trabajo. Pero el último fue el inframundo, el perro de las tres cabezas, muy peligroso poder enfrentarse. Y Hades le permitió que se lo llevara, pero con vida, porque se lo había pedido el rey Eurystheo, pero luego le dijo que lo devolviera nuevamente al perro, al inframundo, porque él era el guardián. El perro es el que vigilaba quién entraba y quién salía en el inframundo. Se cuenta también que vio a Pirito, el que estaba condenado allí, en el oscuro submundo. Allí también vio a Teseo, que había caído en una de las guerras y fue enviado al inframundo, también encadenado, para su tormento. Y Hércules se dice que lo libera, aunque en otras versiones lo explican de otra manera, en cada parte. Después Hércules se cuenta que viajó con los argonautas, estaba Atalanta, la cazadora. También estaba Orfeo el músico, que tenía un arpa, también estaban Castor y Pollux, los que supuestamente se dice que uno era inmortal y otro se hizo mortal porque un rayo de Zeus quiso hacerlos inmortales, pero a uno lo desvió y quedó mortal. Pero eran dos buenos luchadores que luchaban en luchas libres. También tuvieron aprietos con Medea, una poderosa hechicera que quería matarlos, a lo que fue lo de Jasón y el vellocino de oro, que le había dado un frasco, una poción, que dice que si la tomaban serían invulnerables, serían fuertes, pero los hizo desaparecer. Pero Jasón se arriesgó para ir al inframundo, que supuestamente estaban allí, y rescató a sus amigos, a todos. Recuperaron el vellocino, mataron al monstruo, a Medea, que se convirtió en un dragón y Jasón la mata, y logran salvarse todos, llevándose el vellocino. Después, aquí tenemos, a ver si tenemos alguna muy interesante, de héroe a esclavo. Voy a leer. Aquí hay un pasaje que dice así: deja que te venda como esclavo y vive con tal durante 3 años. Hércules fue llevado a Asia y vendido a la reina Omfalia de Lidia, a quien asistió lealmente. Y se cuenta que le contó sus grandes hazañas. Se cuenta que también estuvo con ella y tuvieron varios hijos porque se había enamorado, pero después le dejó libre al pasar los 3 años y pudo regresar. Hasta le obligaba a que se vistiera de mujer, que aunque a él no le gustara. Muy interesante. ¿Qué tenemos más por aquí? A ver si hay algo más interesante. Después de Deyanira hemos hablado que había un Neso, un personaje muy interesante, que era un centauro, que le da un frasco a Deyanira. Si se lo untara en la capa de Hércules, se enamoraría profundamente de Deyanira, pero era falso, porque eso era una poción envenenada y que la tuviera en la túnica, toda bordeada, podía morirse. Y luego siente dolores de cabeza, fiebres, hasta los médicos le dijeron a Hércules que ya no tenía salvación y que iba a morir. Y Deyanira solo lo hizo porque amaba al joven Hércules, y no quería que anduviera con otras mujeres. Porque él estaba ausente siempre, le mandaban luchar a otras guerras. Y luego Deyanira se quitó la vida, aunque no se sabe cómo fue realmente, cómo se había suicidado o cómo fue su muerte tan terrible. Luego se cuenta que lo incineran a Hércules, él lo había decidido. Y luego Zeus vio que su hijo había sufrido mucho y que no había estado con él durante un tiempo y decidió resucitarlo para que viviera nuevamente en el monte Olimpo junto a los dioses. Hera lo había perdonado y lo consideró como a un hijo. Y así es como sucede.
Y bueno, este era un breve resumen así, muy rápido, porque tenemos otras cosas pendientes que quiero tener para este vídeo y me va a llevar muchísimo más tiempo y he querido hacer un breve resumen súper rápido, hablando más deprisa sobre todos estos mitos de Hércules, el hombre más fuerte del mundo. Aquí está. Porque quiero ahora hablar sobre otras cosas más interesantes. Vamos a hablar sobre Atenea, también vamos a hablar sobre Dioniso, sobre Afrodita, quizá podamos hablar. También podemos intentar explicar lo que son las criaturas terribles, aunque le hemos explicado millones de veces anteriormente. Y bueno, hasta aquí esta parte. Hacemos una breve pausa y volveremos enseguida para seguir hablando sobre estas grandes mitologías en esta segunda sesión. Hasta ahora. Estamos de vuelta y aquí lo que queremos saber es quién es Atenea, lo que es la diosa de la sabiduría. ¿Quién es esta importante diosa, la hija más amada de Zeus que se puede conocer? Pues vamos a ir al pasaje, vamos a ir a un pasaje en la parte de la diosa Atenea. ¿Quién es esta poderosa diosa? ¿Y qué relación tiene con Zeus? Pues vamos a ver. Vamos a los dioses extravagantes del monte Olimpo. Y aquí está la diosa de la sabiduría, Atenea. Pues Atenea, como se puede saber, hay versiones que dicen, hay dos versiones, que pudo ser hija de Poseidón. Y hay otra versión que dijo que podía ser hija de Zeus. Y nos vamos a quedar con la versión original, que es la de Zeus, como siempre se ha contado. Atenea es la diosa protectora. La historia de Atenea empieza cuando una mujer queda embarazada, ¿no? Una mujer llamada Metis. Y cuando la mujer se entera de que Zeus anda con otras amantes, decide castigarlo y ponerle un aprieto. Y Zeus devora a su esposa, la convierte en una gota de agua y se la traga. Pero al cabo del tiempo sufre dolores de cabeza, como se puede saber, como lo narran en el mito, y de esos dolores de cabeza surge Atenea, que es la diosa de la guerra y estrategia, de la sabiduría. Le dice a su hijo Hefesto, que había tenido con Hera, la reina del Olimpo, que coja un hacha y le abra el cráneo. Y ahí surge ya Atenea adulta. Y vemos que Zeus dice, esta es mi hija favorita, mi hija amada. Zeus a la que más quería era Atenea, supuestamente. También tuvo Ares, el dios de la guerra, y tuvo varios hijos por delante, pero Atenea para él era alguien importante. Como se cuenta Atenea, como podemos ver aquí simplemente, estos artilugios de Atenea, Atenea se cuenta que tenía una lanza de la victoria, también llevaba una espada de la guerra, que supuestamente también tuvo algunos aprietos, algunas luchas, unas batallas pequeñas con Ares, el dios de la guerra, que era un dios sanguinario, y siempre le vencía a Atenea. También se cuenta que tuvo riñas con el gran Poseidón. Poseidón, como se sabe, es el dios de los océanos, el dios de los terremotos, de los mares. Se cuenta que debajo del mar había lo que es la Atlántida,
Estaba casado con Anfitrite, pero a pesar de todo también le era infiel porque él andaba detrás de otras mujeres, sobre todo con Afrodita. También tuvo alguna relación con la diosa del amor. Se cuenta también que tenía unas hijas llamadas las Nereidas, los Tritones, y en una parte de la historia, cuando se va a convertir en un monstruo, la conocida como Medusa. Como vemos aquí, Poseidón había seducido a esta joven llamada Medusa, la había violado en el templo de Atenea y supuestamente luego se cuenta que Atenea la convierte en un ser monstruoso a esta bella joven. Su cara se la arruga, se seca, sus órbitas salen de sus ojos. Y ahora petrificaría a todo hombre, mujer. Y ahora petrificaría a todo ese hombre que se enfrentara a ella, que como sabemos estaría en una guarida por siempre, hasta que Perseo logra cortarle la cabeza, le decapita. Atenea también llevaba un escudo bordado que supuestamente al principio llevaba un escudo con un búho, como la diosa de la guerra, de la estrategia. Pero después de que Perseo logra cortarle la cabeza, en su escudo bordado está lo que es considerado la cabeza de la Gorgona, como símbolo de que Perseo había logrado decapitarla cuando tuvo que hacer ese peligroso viaje. Atenea también tuvo algunas peleas también con Hefesto. Hefesto, que es el dios herrero, que intentó ultrajar a Atenea. Y entonces, cuando intentó abusar de la propia Atenea, Zeus castigó a su hijo Hefesto. Lo había castigado por intentar ultrajar a su hija. Sabemos que Atenea era la hija amada de Zeus. Zeus amaba mucho a su hija, era su hija preferida. Había tenido varios hijos que también quería, pero Atenea para él era alguien importante. Y así era la historia de Atenea, aunque también se cuenta que retó a una mujer llamada Aracne, pero como le ganó a Atenea, y por haberse rebelado contra la diosa Atenea la castigó cruelmente. Luego la joven Aracne se cuelga con un cordel y muere. Y hay mucha historia por delante de la diosa Atenea, muy interesante, como hemos podido ver en este vídeo. Pues estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de quién es Dioniso, quién es el niño Dioniso. Aquí tenemos apuntados unos apuntes que diremos ahora en nuestro tablón qué es cada cosa en la parte de este mito sobre este dios hijo de Zeus que tuvo con la mortal Semele. Bien, Dioniso. Como íbamos diciendo, Dioniso es lo indefinido, lo mero visualizado, la orgiástrica. El nacimiento de Dioniso está a partir de Semele, que era virgen, una mujer que estaba en el bosque. En ese momento Zeus la encontró y la había seducido. Cuando Hera se enteró de que había quedado embarazada, Semele de Zeus, pues ordenó que descuartizaran al niño Dioniso, como podéis ver aquí claramente. Dioniso era escondido por un rey que se llamaba Tamante y su esposa Ino, y tuvo que ser criado como mujer, porque él ya era perseguido por la diosa Hera, que lo andaba buscando para poder matarlo. Allí es lo que cultivó lo que es el vino bacanal, la uva, el éxtasis. Después Dioniso regresó nuevamente de viaje para Grecia. Se cuenta que viajó hacia la India,
hacia Egipto, cultivando lo que es el vino, la cultura de la vid, la uva. Después regresó nuevamente a Grecia, pero por el camino ya era perseguido por unos piratas que lo habían secuestrado y como castigo los convirtió en delfines. Ellos lo habían secuestrado a Dioniso porque creían que, como era tan bello, creían que era hijo de algún rey. Cuando los castigó, Dioniso regresó a Grecia, hizo un templo en su honor, como podemos ver aquí en estos apuntes. Es la resurrección de Dioniso, porque Dioniso ya en su nacimiento muere y resucita nuevamente, como pudimos ver en la historia de Jesús. Es la misma figura, como en el cristianismo. Jesús, que como podemos ver en este tablón, Jesús ya era perseguido por el rey Herodes, porque decía que él era el único rey, que nadie podría ser clamado rey, rey de los judíos, y por eso mandó a los soldados a que mataran a todos los recién nacidos, como hemos visto aquí en estos apuntes, como un Herodes que va a hacer lo que es la persecución en Belén, matar a todos los recién nacidos. Pero la matanza de Belén había sido en vano. Y aquí en la historia de Dioniso, era un niño que ya era perseguido por la diosa Hera, que odiaba a su marido porque andaba detrás de otras mujeres, emborrachándose, buscando a mujeres, transformándose en animales para poder seducir a sus víctimas y engendrar hijos bastardos, y la diosa Hera eso no le gustaba. Convivió con los dioses en el Olimpo, allí hizo lo que son las fiestas, los teatros, cultivaba lo que es el vino bacanal. También tenemos aquí en algunos apuntes que también tuvo casamiento, sobre todo con esta muchacha que vemos aquí, que apuntaremos aquí en este tablón, que se llama Ariadna, una joven princesa que era hija del rey Minos de Creta, a la que se había enamorado Teseo, porque Teseo, como se sabe, fue lo que es lo del Minotauro, que mató a esta bestia, mitad toro, mitad humano, y luego se la llevó, pero la abandonaron en la isla de Naxos. Teseo se tuvo que ir, y Dioniso, el dios de esta historia, pues le pediría la mano a la bella Ariadna, que había sido abandonada por Teseo, y la muchacha dijo que tampoco estaría mal casarse con un dios divino de esas deidades. Se la lleva al Olimpo y estuvieron felices durante mucho tiempo, pero como sabemos, la felicidad no duraría mucho, porque como sabemos, la felicidad en la antigua Grecia no existe, el final feliz no existe, porque hay tragedias también. Y hemos querido sí hablar un poco sobre toda su vida de Dioniso, y bueno, ahora a continuación hablaremos también un poco sobre la historia también sobre la Gorgona, muy interesante. Dije que en este vídeo también íbamos a hablar sobre las criaturas terribles. Y ahora vamos a hablar un poco también sobre la Gorgona, muy interesante, que la hemos hablado claramente en muchos de los vídeos anteriores. Pero es muy interesante también ir conociendo más a fondo su historia. También intentaremos hablar un poco sobre estas divinidades, lo que son las ninfas de los bosques, las montañas, y también alguna que otra cosilla que tenemos aquí en nuestros apuntes. Sobre Poseidón, dios de los mares, también podemos hablar un poco. Sobre Hades y sobre Zeus también un poco, para intentar profundizar todas estas historias a fondo. Así que un saludo y volveremos enseguida después de esta pequeña pausa. Pasamos a un pasaje diferente, porque ahora tendremos a Medusa. ¿Quién era Medusa?
la mujer que era una gorgona. En su nacimiento, Medusa se cuenta que era una mujer virgen, que estaba considerada a ser una sacerdotisa en el templo de Atenea. Sabemos que Atenea supuestamente era virgen, igual que Hestia también, Artemisa, la diosa de la caza. Perséfone también seguiría ese mismo camino, pero como sabemos luego fue secuestrada. Y Medusa también seguiría el mismo camino que todas ellas. Pero lo que pasa es que al ser tan bella, tan hermosa, muchos se arrodillaron ante ella porque estaban impresionados por su belleza. Hasta decían que era más hermosa que la propia Atenea. Y eso a Atenea no le gustaba, se había enfurecido. Por eso la concedió como su sacerdotisa, a que no tuviera relaciones con hombres. Pero un día que Poseidón salió de los mares, la vio y se enamoró profundamente de ella. Y entonces la joven, intentando escapar de Poseidón porque no quería que abusara de ella, se refugió en el templo de Atenea, como tenemos aquí en estos apuntes. Atenea, cuando vio que Poseidón la había violado, maldijo a la joven Medusa y la convirtió en un ser monstruoso. A Poseidón no lo castigó, porque él era un dios varón muy poderoso y era lo que cabía esperar de él. Atenea se ponía en el centro masculino de parte de los hombres, y eso era así en aquella época. Solo Medusa fue castigada y Atenea juró que a las mujeres no les haría ningún daño. Solo a los hombres se le permitía el paso a su guarida, y allí, como sabemos, Medusa petrificaría a hombres guerreros que se atrevieran a enfrentarse a ella, porque de sus ojos, cuando ella los petrificaba, los dejaba de piedra, ya no había nada que hacer. Hasta que luego, como sabemos, un joven semidios le corta la cabeza de cuajo. Y bien, y aquí tenemos ahora lo que es el nacimiento de Perseo, que nace de una mujer llamada Dánae, que era la hija del rey Acrisio. Y Acrisio la encerró en una celda para que no pudiera escapar nunca y tuviera hijos varones que se levantarían contra Acrisio. Y la encerró sin comida y sin bebida, estaba como en una torre oscura, pero lo que pasa es que de repente, como podéis ver en estos apuntes, bueno, un dios seduce a la joven en forma de lluvia de oro y la hace suya, y de esa unión nacería Perseo, el joven semidios, hijo de Zeus, porque Zeus era un dios divino. Y Acrisio, cuando se enteró, supo que Preto no pudo haber embarazado en ese sentido a Dánae, porque la torre estaba cerrada y nadie podía entrar. Y sabemos que fue una divinidad, que fue un dios griego quien lo había seducido a la joven y la dejó embarazada. Y de ahí nacería Perseo. Perseo, que también tiene una trágica historia muy peligrosa en uno de sus viajes. Tiene que ir en busca de la cabeza de la gorgona llamada Medusa, que antes era tan bella que luego, al ser monstruoso, petrificaría a hombres y los convertía en piedra, a todos con una sola mirada. Y el rey Polidectes, cuando Perseo y su madre llegaron con vida después de que Acrisio los hubiera enviado en un ataúd y lanzarlos al mar, Poseidón calmó las aguas a petición de Zeus y llegaron a la isla de Serifos, donde un rey malvado Polidectes había criado a este niño y estar con su madre, y le pidió matrimonio. Pero la madre dijo, de la madre Perseo, dijo que no quería ser su esposo. Y él dijo que si no se casaba con él, pues sería su esclava. Y decidió alejar a Perseo a hacer un viaje peligroso. Le dice a Perseo, un día que le visitó en su palacio, quiero que hagas algo heroico, Perseo. Quiero que vayas en busca de la cabeza de Medusa. Perseo sabía
que si regresara con la cabeza de Medusa, como podéis ver aquí, sería convertido en un gran héroe, pero si fracasa, pues sería convertido en piedra. Y eso no había más que hablar. Aquí tenemos también a lo que son las greyas, donde tiene que ir Perseo en busca de ellas para poder lograr, para decirles cómo debería matar a la Gorgona, porque ella le daría consejos. Tenían armas y también tendrían consejos. En un principio eligió las armas, como podéis ver aquí, y Perseo decidió también pedir consejos para saber cómo matar a la Gorgona, porque sin consejos no sabría cómo debería destruirla. Y las grayas, que veían con un solo ojo, las tres, le dijeron cuál era el reto para acabar con ella. Pero primero tenía que buscar a las ninfas estigias, y las grayas eran las únicas que se lo podían decir. Y ahora vemos aquí que Perseo tiene que ir en busca de las ninfas. Después de que fuera donde las ninfas, estas divinidades de los manantiales, de las aguas dulces, de los ríos, las montañas, que a continuación en los próximos mitos hablaremos un poco sobre ellas, sobre estas divinidades, y le dicen que tenga cuidado para poder enfrentarse a la poderosa Medusa, que había convertido aquel lugar en un cementerio de cadáveres, todos convertidos en piedra. Y Perseo se las ingenia para poder matarla. Pero vamos a explicar esta parte muy interesante sobre cómo tuvo Perseo que realizar esta terrible batalla. Primero, tenemos aquí, Perseo necesita llevar bien su escudo mirando en el reflejo, nunca de frente, si no lo convertiría en piedra. También vemos que Perseo tenía una espada de la victoria que le dio la diosa Atenea, como le dio el escudo. También le dieron el casco de Hades. El casco de Hades le hacía invisible, así la Gorgona no podría mirarlo de frente. También le dio Hermes. Hermes le dio unas botas aladas. Y cuando estaba en el momento para matar a la Gorgona, aquí hay versiones que dice que la Gorgona estaba dormida y Perseo le arranca la cabeza y se la lleva como trofeo hacia Serifos. Así había acabado la triste historia de la poderosa Gorgona. Y aún muerta, aún siendo muerta, aún podía petrificar a todos seres humanos, sean guerreros, dioses, quien se enfrentara a ella moría. Los dioses no se atrevían a enfrentarse al terrible demonio Medusa, porque sabían que era espantosa. Y la temían, supuestamente. Pero el joven Perseo, que se convirtió en un héroe, había salvado a todo el mundo de ser petrificados por Medusa. Hablaremos también sobre las ninfas, muy interesante, sobre las deidades de las aguas dulces. Y como para terminar la historia de Perseo, Perseo también se encaminó junto a Atlas, que estaba encadenado, sosteniendo el mundo sobre sus hombros, y Perseo quiso quitarle ya ese sufrimiento a Atlas para que ya no esté sosteniendo el mundo por toda la eternidad y lo convierte en piedra. Después se cuenta que fue hacia una isla de Argos y conoció a una bella joven llamada Andrómeda, una princesa del rey Cefeo y la reina Casiopea, y se había enamorado y la salvó del monstruo marino llamado Cetus. Cetus era un monstruo enviado por Poseidón de los mares para poder devorar a la princesa, porque se decía que se creían más bellas que las propias Nereidas, las hijas del dios, y por esa razón lo manda. Pero Perseo logra decapitarlo, bueno, en ese sentido, lo mata con una mirada de Medusa. No se podía matar con ninguna espada y ningún arma, porque era inmortal, invencible, y solo con la mirada de Medusa levanta lo que es Perseo la cabeza y lo petrifica, y así lo destruye. Salva a la princesa y se van de Argos, después de haber petrificado a Cefeo y a Casiopea,
a los padres de Andrómeda. Y ahora regresa Sérifos triunfante y le dice a su madre que no va a casarse con el rey malvado Polidectes, y le dice a Dictis y a su madre y a Andrómeda que cierren los ojos, y los demás fueron convertidos en piedra. Y ahora vamos a hablar un poco también sobre las ninfas, estas divinidades fantásticas y pacíficas. Hasta ahora, las ninfas eran unas divinidades fantásticas de lo que son los manantiales, las fuentes, los arroyos. Había ninfas de las montañas, de los bosques, y siempre asociadas con lo que es la naturaleza, el medio ambiente, por así decirlo. Las ninfas también se le podían hacer sacrificios, sobre todo los sacrificios que se le hacían, como tenemos aquí, son los aceites, los perfumes, los mismos cantos, la poesía. También los reyes antiguos de Grecia se gratificaban al casarse simbólicamente con muchas de estas ninfas. Muy interesante. También se cuenta que estaban, aparte de las ninfas, las musas, que ya habitaban lo que es en el Monte Olimpo, junto a los dioses. Les encantaban verlas cantar, tocar la música. Y en una ocasión, si conocemos en la historia de Acteón, ¿no?, el muchacho que se había enamorado de una diosa, de la diosa Artemisa, las vio bañándose con las ninfas en las lagunas, pero de repente se dieron cuenta que les estaba espiando, y Artemisa lo castigó y lo convirtió en un ciervo para siempre, porque se había enamorado de esa diosa, pero esa diosa era virgen y pura. También como lo fue Atenea, la diosa de la guerra y estrategia, y también Hestia, la diosa de la juventud. Y muy interesante también hablar un poco sobre las ninfas. También se cuentan, que tenemos aquí apuntados, que eran también seductoras estas ninfas y peligrosas. Muy interesante. Se cuenta también que las ninfas eran hijas de Zeus. Hasta Zeus, el propio Zeus, tuvo algunas relaciones con ellas, supuestamente, como se cuenta en los mitos antiguos. Muy interesante hablar sobre estas ninfas. La más conocida también, que es la ninfa Eco, que se había enamorado de un joven llamado Narciso. Pero Narciso solo se había enamorado de su propia belleza. Se miraba en los espejos, en las lagunas. Se había enamorado de su propio ser, de su propia cara, de su propia belleza, sinceramente. Y la ninfa Eco, que había sido rechazada una y otra vez, luego se desvanece y desaparece, se convierte en una roca y muere. Y esa era su triste historia también. También la conocida Dafne, que, como sabemos, Apolo, el hermano de Artemisa, se había enamorado de esta ninfa y ella escapaba de él siempre, hasta que Apolo seguía persiguiéndola porque estaba muy enamorado de ella. Muy interesante también estas divinidades sobre las ninfas. Ahora, a continuación, también vamos a hablar un poquito, quizá hablamos sobre Poseidón, dios de mares, que también lo tenemos aquí apuntado, que es bastante interesante también. Podemos hablar sobre Poseidón, también sobre Hades, si tenemos tiempo, y también podemos hablar un poco sobre Zeus. Para ir cerrando ya este video, así un capítulo un poco más largo, hablando de estas tres anotaciones que me faltan por explicar. Así que volveremos enseguida para hablar de Poseidón después de esta pausa. Poseidón es el dios de los mares. Se cuenta que estaba casado con Anfitrite, que era una diosa del mar, diosa del océano, y
Al casarse con ella tuvieron varios hijos, llamados los tritones, que eran hijos marinos. También estaban las nereidas, que eran las hijas de Poseidón. Se refrescaban en lo que son en las rocas, allí se lo pasaban bien todas. También se conoce que aparecen lo que son los hipocampos, que los hipocampos eran como caballos marinos que estaban tirados por un carruaje por Poseidón, dios de los mares, el dios de los terremotos, el de los océanos. A una petición de Zeus, le dijo a su hermano Poseidón que mandara un potente torrencial de agua para destruir a la humanidad, lo que fue en la Edad de Bronce, que es cuando Zeus manda un diluvio, el diluvio griego, también conocido como el diluvio universal en el bíblico. Aquí tenemos el diluvio universal en el momento en que Dios manda un torrente de agua y hace que destruyan a todos los humanos, que ya sabemos cómo ocurrió en el Génesis. Solo la familia de Noé había sido salvada con su familia y los animales, uno de cada especie. Todo había sido arrasado, y aquí tenemos apuntado. Los que se salvaron fueron Noé, Seth, Jafet, su esposa y sus otros hijos. Fueron todos salvados cuando creó un arca de madera, creó un arca de madera de Ofer, y ahí fue donde se salvó toda su familia. Estuvieron durante 40 días y 40 noches dentro de ese arca. Y así es como después llegó una paloma del olivo, de la paz, y Dios paró las aguas y dijo que ya no volvería a arrasar al mundo nunca más. Cuando eso sucede, llegan a un monte llamado Ararat y allí Noé baja con su familia. Y en el mito griego, como se puede saber, cuando Zeus paró el diluvio, le dijo a Poseidón que ya dejara de mandar tanta agua, que destruyera todos los océanos, que matara a las demás personas, decidió que ya no lo destruiría más. Así que es algo parecido al bíblico. También se cuenta que debajo del mar había lo que es la Atlántida. La Atlántida era un oscuro palacio debajo del fondo del mar, muy conocido. También hay muchas películas que hablan sobre ellas, sobre todo la de Atlantis, que es una película que habla sobre el palacio debajo del mar, llamado Atlantis, Atlántica. También Poseidón tuvo bastantes relaciones, sobre todo con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. También había seducido bueno, en ese sentido había violado a Medusa en el templo de Atenea. Así que el dios dio también mucho que hablar en el Monte Olimpo. Era el gobernante del mar, porque Zeus había dado a Poseidón, le dio a elegir que sea el gobernador del océano. Hades le dijo que sería gobernante del inframundo. Y Zeus se quedó con los cielos, supuestamente, gobernando en el Olimpo junto a su esposa Hera, que tuvieron varios hijos, sobre todo con Hefesto, y también tuvieron a Ares, el dios de la guerra, el dios sanguinario. Y bueno, ahora a continuación también podremos hablar sobre Hades, el dios del inframundo, que es muy interesante hasta ahora. ¿Quién es el dios Hades? Pues Hades es el que gobernaba en el inframundo, es el dios de los muertos. Como sabemos, Hades vivía solo en el oscuro submundo. Vivía con Cerbero, que era su guardián, perro de tres cabezas. También estaba Caronte, que llevaba la barca a los muertos. Siempre le pedían un tribuno al barquero, entregándole unas monedas para que el barquero las recogiera y poder llevarles hacia la otra orilla, en el inframundo. También estaban allí lo que es el Tártaro, donde estaban encadenados los titanes después de la caída con los dioses en la Gran Guerra. Y aquí tenemos lo que son los campos de Asfódelos. Las almas puras iban a los campos
elíseos, que habían hecho el bien, y la gente mala, malvada, iba a los campos de asfódelos. Allí estarían eternamente, perdidos en el olvido. Y también un día Hades estaba triste y Afrodita, la diosa del amor, le dijo a Cupido, a su hijo, que lanzara una flecha de amor al dios de la muerte, al dios Hades, para que pudiera enamorarse de Perséfone, a la que había visto desprevenido. Un día, como podemos saber, Perséfone había bajado a la calle, se había escapado de la casa de su madre, de Deméter. En ese momento ella la había apartado de los dioses porque era muy vista por todos y Deméter decidió apartarla del Olimpo y se la llevó a vivir a su casa del bosque junto a sus amigas las ninfas. Pero un día que Deméter tuvo que hacer sus tareas, Perséfone fue a recoger un ramo de lirios, unas flores en un prado y fue vista por Hades, que Hades había enamorado profundamente después de haberle clavado esa flecha al dios Cupido. Y Hades coge a la joven y la arrastra hacia el inframundo. Las ninfas le dijeron a Deméter de que Hades había secuestrado a su querida y amada hija y fue a decírselo a su hermano Zeus de que la devolviera. Pero desafortunadamente no pudo regresar porque Perséfone había comido algo de los bajos hondos del reino del Hades, una manzana de granada. La había probado, como vemos aquí, Perséfone, conocida como la manzana prohibida que no debía comer. Había comido una de sus pepitas de granada y no pudo regresar. Deméter, muy triste, olvida sus tareas y le dice al dios norte que mande un frío terrible para que sacudiera toda la humanidad. Ahora Deméter estaba triste sin ver a su hija. Y luego Zeus le pide a su hermano Hades que devuelva a Perséfone. Hades haría una petición con Deméter. Prometía que estarían 3 meses de cada año con uno. Cuando Perséfone vuelve con su madre es feliz y viene la primavera, las plantas florecen. Pero cuando tiene que regresar nuevamente al inframundo con su esposo Hades, Deméter olvida sus tareas y viene el invierno. Y así sucesivamente se hicieron las estaciones, que en nuestro mundo se considera que eso en realidad es así. Por eso tenemos la primavera que es en verano, como podéis ver en esta imagen, y el invierno cuando viene el frío. En verano el calor y en invierno el frío. Y así se hicieron las estaciones, como podéis ver aquí en este tablón. Muy interesante la historia de Hades y el rapto de Perséfone, también conocida la triste historia de Orfeo y Eurídice, un joven que se había enamorado de una ninfa, supuestamente Orfeo y Eurídice, y lo que sucede es que cuando le pica una serpiente en la boda a la muchacha, es llevada al inframundo. Orfeo está desolado y necesita volver a ver a su querida y amada mujer, que era Eurídice, la ninfa que se había enamorado. Y fue al inframundo a buscarla. Hades le dijo que le dejaría llevársela, pero con una condición, que él tenía que ir delante y ella detrás. Pero si él volteara hacia ella, la perdería para siempre. Orfeo sabe que no podía hacer eso. Él tocaba su arpa, pero no estaba tan contento por seguir tocando. Estaba distraído por su amada Eurídice, porque no sabía si Hades la había engañado de que su esposa estuviera detrás de él. Y cuando están ya en el mundo de los vivos, él se da la vuelta, pero la joven aún había salido de los pies al mundo de los vivos, aún estaba en el reino del Hades saliendo. Y la joven tuvo que regresar nuevamente, no la dejaron salir. La joven se convirtió en una estatua y se desvaneció y muere. Fue enviada a los campos elíseos. El joven cayó en una gran depresión y supuestamente se dice que unas bacantes intentaron seducir al joven, pero él las rechazaba. Las bacantes le tiraron piedras contra Orfeo y cuando él dejó de tocar su música como protección, lo matan y muere. Luego Zeus castigó a las bacantes, claramente, es como se cuenta en el mito, y puso en constelaciones en el cielo sobre el arpa de Orfeo.
en constelaciones y luego regresa, como sabemos, a los campos elíseos, junto a su amada Eurídice. Las bacantes fueron castigadas, como sabemos, por Zeus, por haber acabado con el joven. Y así era esta historia de Hades, y también hemos explicado algunos detalles que aparecen aquí apuntados, que los hemos apuntado en esta tablilla que tenemos, todo lo que quería explicar. Y bueno, pues nos queda también hablar un poco sobre Zeus, quizá podamos hablar, o quizá lo dejemos para otro video. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta segunda lección y nos veremos en próximos vídeos interesantes que traeremos para nuestro canal. Ya hemos terminado, hemos hablado de mucha mitología, muchos mitos anteriormente. Aquí tenemos también imágenes sobre el diluvio de Deucalión, muy interesantes. Árboles genealógicos también tenemos aquí. ¿Qué más tenemos? Europa, que es el rapto de Zeus cuando se la lleva por todo el Mediterráneo, muy interesante. ¿Qué más? ¿Tenemos más cosas interesantes o que nos haya quedado? Perseo, hemos hablado sobre Perseo. Aquí hay una bella imagen de Perseo y Medusa. Esta bella imagen, miren aquí esta imagen. Esta imagen de Perseo y Medusa es la misma imagen que la de la película de 1981, que yo ya la he visto una vez y me pareció interesante. La versión original es la que está más apegada al mito. Luego hicieron un remake en 2010, pero la de 1981 es la mejor, sin duda. Es la mejor representada. Se parece mucho más al mito de la mitología. Aquí tenemos también a Perseo cuando mata a Cetus para salvar a Andrómeda. Belerofonte, que es muy interesante. El Minotauro, ya hemos hablado del Minotauro un montón de veces. Y bueno, el Minotauro de Creta. Y bueno, pues hasta aquí esta segunda lección, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo para hablar de más historia de otro tipo, tampoco no siempre de mitología, pero podríamos también hablar sobre otro tema diferente. Así que espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. Saludos a todos y que pasen un buen día.